Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Las invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hace, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen. Queridos hermanos, nos hemos reunido como una sola familia para celebrar la Eucaristía del séptimo domingo del tiempo ordinario, en el que Dios nos seguirá instruyendo con su palabra. Nos complace saludar
a quienes nos siguen por la señal del Canal 11 del Zulia y a través de nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube y Twitter, arroba Padre Claret, y en Facebook, Parroquia Padre Claret. De igual forma, saludamos a quienes nos escuchan a través de las emisoras 90.9 FM La Chiquinquireña, Metrópoli 103.9 FM, Luz 102.9 FM y las demás emisoras hermanas que se unen en la transmisión de esta Santa Misa. Sean todos bienvenidos. La liturgia de hoy nos invita a dejarnos curar por el mensaje salvador de Jesús que nos conduce a la paz, al perdón y a la generosidad, transformando radicalmente nuestra manera de vivir. Que la palabra de Dios que escucharemos nos dé la fortaleza para emprender juntos el camino de la esperanza. Con alegría, iniciemos nuestra celebración recibiendo a quien preside la Santa Eucaristía, el Padre Eduardo Ortigosa. Llenos de paz, amor y gozo, Dios generoso, te venimos a alabar para escuchar su dulce palabra y reunidos, siendo bienvenidos en casa de Dios, abierta la puerta está. Llenos de paz, amor y gozo, Dios generoso, te venimos a alabar para escuchar su dulce palabra y reunidos todos bienvenidos en casa de Dios, abierta la puerta está. En casa de Dios, abierta la puerta está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, llenos de confianza, nos dirigimos a nuestro Padre Dios para celebrar esta Eucaristía, para ofrecerle a Él todas nuestras oraciones, todas nuestras súplicas e intenciones, y por ofrecerle también nuestra vida junto con su Hijo Jesucristo. Pero comenzamos pidiendo perdón, en primer lugar, por todos nuestros pecados, por las veces que nos negamos a perdonar a quien nos hace daño, y por convertirnos también nosotros en factores de división, en factores de desencuentro y en factores también que algunas oportunidades creamos odio, creamos enemistad, creamos resentimiento. Por todo ello le pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo.
si en la tierra pasan los hombres que aman al Señor. Si en la tierra pasan los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, tú, tan solo tú que eres santo, solo tú. Solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy el Señor nos trae un mensaje de amor, de misericordia y de perdón que debemos llevar a todos nuestros hermanos. El relato del profeta Samuel nos presenta la virtud de David, quien es capaz de amar a su enemigo hasta el punto de perdonarle la vida. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 26. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas, bajó al desierto de Zif en persecución de David y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra, junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamemos con el Salmo
el amor y la misericordia de Dios para que podamos perdonar como Él nos enseña. Del Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. San Pablo nos recuerda que la profunda y auténtica vocación humana es llegar a ser perfecta imagen de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. ¿Cómo fue el hombre terreno? Así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús nos invita en el Evangelio a buscar el bien a pesar del mal, a procurar el amor a pesar del odio y a no juzgar para no ser juzgados. De pie, nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Cantemos y alabemos a nuestro Señor, cantemos y alabemos al Rey de los cielos. Cantemos y alabemos a nuestro Señor, cantemos y alabemos al Rey de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldigan y oren por quienes los difaman. Al que le golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás
como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que miden, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, cuando escuchamos esta palabra en este séptimo domingo del tiempo ordinario, de alguna manera nos debemos sentir como impresionados o conmovidos por los ejemplos y las enseñanzas que se nos transmiten. Pero el sentido de todo este mensaje lo encontramos en este verso que hemos repetido del Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo queremos definir a Dios? ¿Lo queremos definir como el Dios justiciero, como el Dios vengativo, como el Dios que está esperando y buscando el desquite, o como el Dios es amor, del que nos habla el Evangelio, del que nos habla Jesucristo, y que ya desde el Antiguo Testamento, como vemos acá en el Salmo, ya se enseñaba que Dios es compasivo y misericordioso? Pero qué difícil es en el mundo actual ser compasivo y misericordioso ante los atropellos que hay en el mundo moderno. Qué difícil es ser capaz de perdonar, ser capaces nosotros de perdonar cuando hay tantas ofensas y tantos agravios que a diario podemos recibir, y que los podemos recibir hasta en los ambientes más íntimos, la familia, los amigos, el trabajo, la comunidad en la que nosotros vivimos, que pueden nacer de la desconfianza, de la incomprensión, o que pueden nacer simplemente de los prejuicios. Yo pienso así, yo pienso de manera distinta, yo soy así y todo el mundo me tiene que aceptar tal como soy. Cuando escuchamos al apóstol San Pablo, que en su enseñanza a los corintios dice: el primer hombre hecho de tierra es terreno, se refiere a Adán, se refiere al la humanidad antes de Cristo. El segundo hombre viene del Espíritu. Ese segundo hombre es Jesucristo. El mismo San Pablo es el que nos habla y nos invita a que nosotros nos revistamos del hombre nuevo y muramos al hombre viejo. Cuando habla del hombre viejo, es este hombre terrenal, este hombre hecho de tierra, hecho de los
de los intereses y de los sentimientos meramente terrenales y meramente humanos. Y cuando nos habla del hombre nuevo, nos habla del hombre según Cristo, del hombre en Cristo, del hombre redimido, salvado, del hombre elevado a la categoría de hijos de Dios. Por lo tanto, ese hombre nuevo en Cristo no puede seguir bajo ninguna circunstancia actuando, pensando, viviendo, desarrollando su vida como cualquier otro, como si no conociera a Cristo. El que seamos cristianos, el que estemos bautizados, el que digamos que vivimos como discípulos de Cristo, es un gran compromiso. Y un gran compromiso que puede surgir incluso hasta de las situaciones más paradójicas, y que se debe manifestar en las situaciones paradójicas, como las que se le presenta a David en la primera lectura de hoy, tomada del primer libro de Samuel. David, que ha sido escogido por Dios, que ha sido ungido por Dios, ungido por el profeta de Dios para que él fuera el nuevo rey de Israel, en contraposición al antiguo rey, que también había sido ungido por Dios, que también había sido escogido por Dios, pero que había desviado el camino. Se había ido por el camino del pecado, por el camino de la violencia, por el camino del odio. Ese es el rey Saúl. Y cuando David escapaba de Saúl, porque Saúl quería matarlo, porque lo veía como una amenaza para su reinado y para sus intereses, a David se le presenta la oportunidad de matar a Saúl, como nos lo narra también el libro de Samuel. Nos narra que David, siendo joven y siendo ágil y conociendo perfectamente las montañas, se escabullía entre ellas y caminaba entre ellas como si fuera su propia casa. Y de lejos ve que está el rey Saúl, que lo perseguía con un gran número de soldados. ¿Para qué? Para ponerlo prisionero y para matarlo. Y a David se le presenta la oportunidad de matarlo. Se da cuenta que se han quedado dormidos, que allí está el rey, que allí está dormido, y que aunque está rodeado de soldados, puede matarlo. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es que se roba la lanza y se roba el jarro de agua que tenía Saúl en su cabeza y se lo lleva. Y estando lejos, donde no lo podían alcanzar, grita David: Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad. Como diciendo: yo no voy a tomar la justicia por mi propia mano. El Señor te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. ¿Qué está diciendo Samuel? Está reconociendo que aquel que se ha convertido en su enemigo, a pesar de que quiere matarlo, a pesar de que quiere todo el mal para él, para David, es un ungido de Dios. Dios en su momento lo bendijo, Dios en su momento lo consagró, y aunque haya desviado el camino, no es a David a quien le toca tomar la justicia. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que aún en los momentos de mayor crisis y de mayor conmoción, nosotros debemos mantener como conducta la misericordia y la compasión, que no debemos tomar por nuestra mano la ley, la justicia, convertirnos en verdugos de nuestros hermanos. Y por eso, cuando escuchamos el Evangelio de hoy, lo podemos comprender totalmente. Jesús va a enseñar una nueva forma de comportarse. Jesús va a enseñar normas de conducta, comenzando por el primer mandamiento, el mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo. Jesucristo lo lleva al extremo y le dice:
amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Qué difícil es eso. Amar al que me está haciendo daño, amar al que me está difamando, amar al que me está robando, amar al que el que de pronto ha matado a un pariente, un familiar que me ha hecho sufrir, amarlo. Así dice el Señor. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los aborrecen. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Jesucristo está enseñando una nueva forma de vivir en sociedad, de vivir en comunidad, sabiendo que las comunidades a veces se transforman y se convierten en comunidades de odio, en comunidad, en que ya no son comunidades, en situaciones de enfrentamiento, de descalificación, de envidias, donde la soberbia es lo que prevalece y donde lo que se busca es la destrucción entre los hermanos. Y sigue diciendo y sigue exponiendo situaciones que para nosotros pueden parecer imposibles. Al que te golpee en la mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la camisa, entrégale también la túnica. ¿Quieres más? Toma, aquí está. Yo no me apego a las cosas materiales. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclame. Con toda esta enseñanza, Jesucristo nos está haciendo entender que la violencia engendra más violencia. Que el fuego alimentado con fuego se va a mantener vivo y cada día va a ser más destructor. Como si nosotros al fuego, en vez de echarle agua, le echamos combustible. Por supuesto, va a ser más grande y va a destruir mucho más. ¿Cómo romper la cadena de violencia? ¿Cómo romper la cadena de odio? ¿Cómo romper la cadena de destrucción que hay en el mundo actual y que ha habido en la sociedad humana casi desde siempre? Con el amor, con la compasión, con la misericordia. A los violentos no se les desarma con la violencia, a los violentos se les desarma es con la no violencia, como diciéndole: no te voy a responder, no voy a alimentar cada vez más tu odio, no voy a alimentar cada vez más tu rabia. Por el contrario, y sigue diciendo: traten a los demás como quieren que ellos le traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Entonces nos está enseñando el Señor una pedagogía de la convivencia humana, una pedagogía de la reconciliación, una pedagogía incluso para ponernos de acuerdo ante los conflictos. Bajemos el volumen a los insultos, bajemos el volumen a los agravios, bajemos el volumen y pongámonos, si es posible, frente a frente a buscar un acuerdo, a buscar un punto de encuentro, a buscar la solución a nuestros problemas, porque no es en la desaparición, en la muerte o en la aniquilación del otro donde está la solución de nuestros problemas. Cuando el Señor nos dice: amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa, nos está diciendo que debemos entender que aquella otra persona, a pesar de que esté ofuscado, a pesar de que esté llevado por el odio o llevado por sentimientos negativos, sigue siendo nuestro hermano, sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo alguien que ha sido tocado por la gracia de Dios, y debemos tener la esperanza que la gracia de Dios actúe y le haga ver tarde o temprano sus equivocaciones, sus errores, su mal camino. Esto significa confiar en Dios. Como hemos venido diciendo en los domingos pasados: Señor, en ti confío, Jesús, en ti confío. ¿En quién voy a poner mi confianza? En Dios. Y en Dios, y ponerla aún en las situaciones más graves. Pero es importante que nosotros
como cristianos, seamos capaces de influir también en las relaciones humanas, en las relaciones sociales, en las relaciones comunitarias y en las relaciones internacionales. Que hagamos valer los criterios de la convivencia pacífica, que hagamos valer los criterios y los valores de la no violencia, que hagamos valer la importancia del diálogo y del encuentro, especialmente cuando en el mundo de hoy lo que se escuchan son los gritos, los insultos y las amenazas de guerra. Aquí estamos, avanzado el siglo XXI, avanzada ya la segunda década del siglo XXI, estamos en un peligro de una nueva guerra. Allá, en Europa, entre Occidente y Oriente, está el peligro por una guerra en Ucrania. Que sus motivos o sus causas cada quien los va a presentar, pero parece una guerra inútil porque al final va a ser una guerra entre potencias, entre Rusia, Europa, los Estados Unidos. Y ese tipo de guerra se sabe cuando comienza y no se sabe cuando termina. Ante eso, todos somos responsables. Como sucede en nuestros pequeños conflictos que podemos tener, si no los detenemos a tiempo, si no los paramos a tiempo, si no buscamos el entendimiento, no sabemos a dónde va a parar. Por eso el Señor sigue insistiendo en sus criterios para que nos dejemos manejar y llevar por esos criterios. No juzguen para que no sean juzgados. No condenen para que no sean condenados. Perdonen para que sean perdonados. Den. Sean capaces de compartir, sean generosos para que sean generosos con ustedes y puedan recibir. Entonces, estas recomendaciones que nos da el Señor se refieren a nuestra vida práctica, a nuestra vida concreta, y que al final son normas de conducta que nacen de una opción de vida. Si yo vivo como cristiano, si yo me siento cristiano, debo vivir como cristiano. Mis acciones no son de cualquier índole. Como si soy cristiano, no puedo optar por la violencia. Si soy cristiano, no puedo tener un discurso descalificador, violento y que juzgue a todo el mundo. Si soy cristiano, no puedo estar a favor de arrebatarle a los demás sus bienes y sus propiedades. Si soy cristiano, debo dejarme llevar por Cristo, que nos invita a ser compasivos, a ser misericordiosos y a solucionar nuestras diferencias por la vía del diálogo, por la vía del encuentro, por la vía de la reconciliación y de los acuerdos entre hermanos. Renovemos nuestra fe y juntos digamos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, invoquemos la misericordia de Dios nuestro Padre y oremos por las necesidades de paz, de reconciliación y de convivencia fraterna que existen en el mundo actual. Oremos confiadamente como hermanos y digamos juntos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor la mantenga firme y confiada en medio de las contrariedades y tentaciones del mundo,
Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por el Santo Padre, nuestros obispos y sacerdotes, para que sean siempre el ejemplo que nos motive para anunciar con valentía el Evangelio de la salvación, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de los pueblos, para que sean promotores de la unidad, buscadores de la verdad y servidores de la justicia, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por quienes sufren a causa de persecución, pobreza, discriminación, enfermedad o pecado, para que encuentren su fuerza y su consuelo en el amor y misericordia de Dios, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, reunidos como hermanos, para que vivamos el mensaje que Dios nos ha dado y practiquemos la misericordia con los demás, aún con nuestros enemigos, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Dios de bondad, protege con tu mano poderosa al pueblo que implora tu misericordia, para que obtenga alivio y consuelo en la vida presente y mantenga firme la esperanza de alcanzar el gozo en el reino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, hoy te ofrendo todo el amor. Con este pan y vino, ante tu altar te busco, Señor. Ante tu altar vengo sumiso, mi Señor, Santísimo Corazón de sangre pura y eterna. Ante tu altar está tu fe, mi decía, que hasta llora de alegría con tu presencia espiritual. Con este pan y vino hoy te ofrendo todo el amor. Con este pan y vino ante tu altar te busco, Señor. Con este pan y vino hoy te ofrendo todo el amor. Con este pan y vino ante tu altar te busco, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar con reverencia estos sacramentos, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en tu honor sirvan para nuestra salvación y la salvación de todos nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, totalmente entregada a ti, nunca abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en los momentos de alegría. Por Cristo, Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, gloria al Santo Dios del universo, llenos está del cielo y la tierra de tu gloria. Hosana del cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Santo Dios. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, gloria al Santo Dios. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, gloria al Santo Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo José Luis, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, todos nuestros familiares, amigos, compañeros, bienhechores y conocidos, los que han sido encomendados a nuestras oraciones, y los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, porque somos hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comprometidos a trabajar por la paz, nos damos un saludo fraterno. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es quien nos enseña a vivir como hermanos, a comprendernos, a ayudarnos, a perdonarnos, a construir la paz. Dichosos los invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cristo nos comunica su gracia y fortaleza en la Santa Comunión. Nos acercamos con fe y agradecimiento a recibirlo. Invitamos a quienes siguen esta celebración a través de las redes y medios de comunicación social a realizar la comunión espiritual rezando la siguiente oración: a tus pies me postro, oh Jesús mío,
y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, así sea. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar un día la salvación eterna, cuyas primicias nos has entregado en estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias al Señor por esta Eucaristía que hemos celebrado y por los dones que Él nos ha concedido en esta semana que acaba de concluir. Le pedimos que nos siga ayudando para vivir verdaderamente como hijos suyos, como discípulos de Jesucristo, como instrumentos de la gracia del Espíritu Santo. Y que contribuyamos todos a la paz, contribuyamos todos a la comunión fraterna, y contribuyamos a que cesen los conflictos y que podamos vivir verdaderamente en paz. Le pedimos la intercesión por todas estas necesidades y las necesidades de los hermanos que más sufren, en especial los enfermos, los que están padeciendo cualquier persecuciones o incomprensiones por cualquier motivo. Pedimos la intercesión de nuestra Madre la Virgen.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del Zulia, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. A vivir como hermanos, a ayudarnos, a perdonarnos y a reconciliarnos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina, chinita de Maracaibo, chinita virgen divina, virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino, virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. Ah, ah, el lago le dio su voz, color de un viaje tranquilo. El lago le dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. Y el canta tumbó su luz con resplandores divinos. Y el canta tumbó su luz con resplandores divinos. El corazón maravilloso se lleva siempre muy dentro. El corazón maravilloso se lleva siempre muy dentro. Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. Sus alegrías y a veces los sufrimientos. Virgencita, por amor, por Dios, no olvides tu gente. Virgencita, por amor, por Dios, no olvides tu gente. Porque cada corazón, chinita, tú estás presente. Porque cada corazón, chinita, tú estás presente. Ah, 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 ah. Chinita de Maracaibo.